Buenas tardes. Se cree que cuando el cuarto mes del año se comporta tan escaso de lluvia como este que estamos viviendo, en el próximo suelen esperarse verdaderos diluvios. De ahí el refrán, si abril es de secano, en mayo, ten tu capa a mano. De esta forma les estamos dando la bienvenida a nuestro espacio. Mantenga la sintonía durante los próximos 12 minutos porque aquí pondremos el tiempo a su favor. Continúa el poco desarrollo de la lluvia en el territorio y aunque el pasado viernes tuvimos el tránsito del 15º frente frío de la temporada invernal, los acumulados no fueron significativos. En tal sentido, solo sobresalieron los 54 milímetros reportados en Arriete, los 44 caídos en Rodas, los 32 milímetros en Cuatro Vientos y los 26 en el embalse de Abreus. Ello indica que la lluvia, a pesar de haberse presentado espaciada en el territorio, se mostró un tanto desorganizada, prevaleciendo la formación de pequeñas áreas de chubascos, típico de los frentes pobremente definidos. Las temperaturas, por su parte, apenas sufrieron variación, aunque si tenemos en cuenta el calor sofocante de días anteriores, no podemos dejar de significar que se respiró un aire más fresco el fin de semana. Los valores mínimos oscilaron entre 15 y 18 grados Celsius durante sábado y domingo, y desde el lunes retomaron los valores entre 20 y 23 grados Celsius. En tanto, las máximas estuvieron entre 27 y 30 grados Celsius los primeros días, para luego regresar a los elevados registros entre 32 y 35 grados Celsius. Como el principal valor puntual podemos mencionar los 13.6 grados Celsius que reportó la estación de Aguada de Pasajeros al amanecer del domingo. El viento, por su parte, se estableció de componente norte al inicio del plazo y fue girando rápidamente hacia el noreste. Para el resto del periodo mostró un predominio del este-sudeste en las mañanas y en las tardes sopló del este-noreste hacia el interior de la provincia, con la presencia de brisas en zonas costeras. Mientras que sus velocidades oscilaron entre 5 y 20 kilómetros por hora, siendo desfavorable en el uso de molinos para el bombeo de agua. Ya le damos la bienvenida en esta emisión a nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti y, por supuesto, al público cienfuegero. Álvaro, en lo que va de 2022, en la mayoría de los cienfuegueros ya hemos podido disfrutar del preciado tubérculo típico de esta época del año. Me refiero, por supuesto, a la papa, que, dicho sea de paso, en esta oportunidad tiene buen tamaño y presencia. ¿Cómo influyen las condiciones del tiempo en este resultado? Pues la verdad es que existen varios elementos que influyen en que un cultivo de papa tenga un rendimiento bueno o muy bueno, incluso excelente. Y es precisamente que la tierra esté bien roturada antes de sembrar el tubérculo, así como atender a las plagas y enfermedades que lo pueden afectar. Pero en cuanto a meteorología, las temperaturas tienen que estar entre 15 y 25 grados Celsius. Y pienso que esto ha sido lo que ha condicionado el buen rendimiento este año. Qué bien, vamos entonces a disfrutar de una de nuestras secciones habituales, escenario. Los cultivos varios presentan algunos daños a pesar de las constantes atenciones a los mismos. La yuca, el boniato y la malanga continúan con muy buen crecimiento a pesar de que el boniato se mantiene afectado por el tetuán. En el caso de las hortalizas de hojas, se ven afectadas por las altas temperaturas, lo que incide en su calidad. Se pudo constatar además que los vientos no superaron los 25 km por hora en la mayoría de los días de la semana, ayudando así a los procesos de floración y fructificación en varios frutales. Recordemos que los vientos secos y las altas temperaturas en floración disminuyen el cuajado, pudiendo influir también de forma negativa en el anclaje. Esto se debe esencialmente al sistema radicular superficial y a la copa tan voluminosa que forma. Aprovechamos el espacio para dar a conocer algunos detalles de la caña de azúcar, toda vez que se mantiene la etapa de siembra en la mayoría de las áreas. La brotación de la caña de azúcar requiere de condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Para las variedades tropicales resultan óptimas las temperaturas del aire entre 26 y 32 grados, así como una disponibilidad hídrica sin limitaciones. La rápida emergencia de un elevado número de tallos primarios, el desarrollo adecuado del sistema radicular y una alta tasa de aparición y expansión foliar
contribuyen decisivamente al establecimiento exitoso del cultivo y proveen las bases para un futuro seguro y productivo. Si desea mucha más información de la que aquí ofrecemos, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Nuestro equipo de trabajo ha habilitado también un correo electrónico para recepcionar sus sugerencias: taf.perlavision@icrt.cu. Y también en las plataformas Facebook y YouTube hemos habilitado una página y un canal con el mismo nombre de nuestro espacio. Principalmente por la página en Facebook, muchos de ustedes se comunican con nosotros y hoy deseamos saludar a algunos de los fieles seguidores. Luis Daniel González, quien nos sintoniza desde aquí, desde nuestra linda Ciudad del Mar. Enrique Hernández no se pierde ni una de nuestras emisiones desde Pueblo Grifo. Y también queremos saludar a José Luis Castellano, seguidor de nuestras redes sociales. A todos, muchísimas gracias por la fiel sintonía. La velocidad del viento resultó favorable y muy favorable durante casi toda la semana para el vuelo de las abejas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones poco favorables para las colmenas y las crías durante todo el periodo analizado. Las principales especies de plantas melíferas del territorio se desarrollan en condiciones de poca humedad. Para los días venideros, el viento se mantendrá favorable para el vuelo de las abejas, así como también para el desarrollo de las actividades colombófilas, sobre todo los vuelos que inicien en provincias al este de Cienfuegos. Al mismo tiempo, durante la semana predominó el alto peligro y peligro extremo para el desarrollo de incendios en la vegetación, según el índice de Nesterov. Hacia los días 8 y 9 hubo una disminución del peligro debido a las lluvias asociadas al frente y la nubosidad generada. No obstante, en la provincia fueron identificados 400 focos de calor por los satélites meteorológicos, mucho más que los registrados en la semana precedente. Algunos de ellos estuvieron ubicados en áreas cañeras, siendo los municipios más afectados Palmira, Rodas y Aguada de Pasajeros. Ya regresamos con nuestro especialista en la sección dedicada a los agricultores y pescadores de nuestra provincia. Álvaro, aquellos que deseen ir a pescar en los próximos días, ¿cómo se comportará el tiempo para esta actividad? Pues realmente las condiciones meteorológicas serán bastante favorables para salir a pescar, y si a ello le añadimos que llegará la fase llena de la luna, pues todas las condiciones serán disponibles para una buena captura. Qué bueno. Conozcamos entonces mucho más del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia se mueve hacia arriba, beneficiando el desarrollo y cultivo de terrenos arenosos, así como la siembra de cualquier variedad de flor. El próximo sábado 16 de abril comienza la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior, y por ello resulta apropiada la poda de las ramas más robustas y también, por supuesto, la siembra de hortalizas de hojas. Si queremos que las plantas tengan más flores y frutos, les recomendamos restringir los riegos durante cuarto creciente y luna llena, así como en esta última, extraer las semillas que serán utilizadas para la siembra en el momento. Además, en esta fase puede presentarse un aumento de las plagas, lo que implica un mayor seguimiento de los cultivos y sus cuidados. A los hombres de mar, recordarles que las condiciones del tiempo serán bastante favorables para salir a navegar. Solo en las tardes y por la influencia de la brisa, será desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será favorable casi toda la semana, pues estaremos en el transcurso de la fase llena, donde la captura de los peces es eficiente. Ya hacia el final del periodo, comenzarán a empeorar al acercarse el cuarto menguante. Uno de los problemas más preocupantes en la actualidad lo constituye, sin dudas, la contaminación ambiental. Esta realidad se hizo mucho más evidente cuando se mostraron las consecuencias de las emisiones indiscriminadas a la atmósfera, principalmente por la quema de hidrocarburos para la obtención de energía. La ciudad de Cienfuegos no escapa a este lamentable escenario, considerando que posee disímiles fuentes fijas como la termoeléctrica, la refinería y la fábrica de cemento. La diversificación de la matriz energética mediante el incremento del uso de energías renovables pudiera solucionar dicho problema.
Estudios recientes indican que los contaminantes atmosféricos emitidos por los generadores de vapor de los centrales azucareros y enfuegueros arrojan resultados de emisión inferiores a los de termoeléctricas y grupos electrógenos, varios órdenes mayores que los de los generadores de vapor convencionales que emplean hidrocarburos como combustible. Lo cierto es que constituye una necesidad eliminar los contaminantes que resultan nocivos para la salud y que cada día están más presentes en nuestro ambiente. Como es habitual, finalizamos nuestra emisión conociendo el pronóstico para los próximos 7 días. Así mismo es, Leo. Nos esperan 7 días de bastante calor, puesto que ya estamos en plenos meses casi de verano. Como pueden apreciar, el fin de semana tendremos algún chubasco, lluvia, quizás también alguna tormenta eléctrica hacia el interior y sur de la provincia, mientras que las temperaturas máximas estarán entre 32 y 33 grados Celsius. Los vientos, por su parte, variables y débiles o de componente este también en las mañanas, con brisas en el periodo de la tarde. Esta misma situación la tendremos de lunes a jueves, donde algún chubasco aislado en las tardes, temperaturas muy elevadas y vientos del este al sudeste en las mañanas y de componente sur en las tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por cada información ofrecida en esta emisión y a ustedes por su fiel sintonía. Nuestro equipo de trabajo les invita a regresar la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía. Aquí les esperamos para poner el tiempo a su favor.